En la montaña oriental leonesa está Boñar, villa y municipio que ofrece todo un abanico de posibilidades turísticas. En el escudo de la villa aparecen sus tres elementos característicos: el agua, la torre con el reloj del Maragato y el Negrillón. También es muy característica la piedra de la zona, la piedra de Boñar. Con esta han tallado el nombre de la villa en la plaza del Negrillón, donde hemos quedado con Toño, concejal en el ayuntamiento. Toño, ¿qué tal, Meji? ¿Cómo estás? Estoy encantado de venir aquí a grabar por Boñar, que para mí es un pueblo que quiero mucho. Llevo muchos años viniendo, he tocado casi todos los bares y bueno, me encanta. Dos cosas tiene Boñar que no las tiene León, pues ahora son tres cosas. Tres cosas, claro. Su nombre labrado en nuestra piedra, el Maragato en la torre y todo ello en la plaza de Negrillón. Muy bueno. Entonces es un detalle que bueno, yo creo que quedará por los siglos para este municipio y para todos los turistas que queráis venir por aquí a sacaros una foto, y aquí os recibiremos encantados. Pusimos esta piedra que es de Boñar, que se ha hecho con ella pues, la Catedral de León, se ha hecho San Marcos, entonces nos parece que es el material adecuado para esta plaza de Boñar, realzando nuestra piedra. La verdad que queda muy bonito. Vamos a ver la estatua que tenéis del Negrillón. El origen del olmo, como bien pone aquí, es del siglo XVI. Está muy bien que, bueno, como se secó, pues hicieron aquí pues este homenaje a ese Negrillón. Sí, la verdad es que todos los vecinos y todos los que nos criamos en él, debajo de su sombra, y tuvimos la oportunidad de estar dentro de su tronco, que era hueco. Sí, sí, sí. Y era una maravilla estar ahí dentro. Yo, eso fue una cosa que no se me olvidará en la vida. Pues la verdad es que sí lo echamos de menos, pero bueno, los tiempos cambian, hay que realzar los monumentos y las cosas que hubo en el municipio, y es lo que intentamos, para que los turistas y la gente que nos visite pues sepa lo que hubo en este pueblo. Claro, está muy bien. Y darlo a conocer pues a través de todos los medios y todas las formas que hay hoy en día de internet y de todo, para que la gente sepa lo que era el municipio de Boñar. Y aquí estamos aquí, háblanos bueno, del Maragato en la torre. El Maragato, bueno, pues una estructura de madera de peral que ya con los años pues estaba totalmente deteriorada, y también con los nuevos materiales de hoy en día pues se ha hecho de fibra de carbono. Uh-huh. Y ahora ya pues estará también por los siglos renovado y tal. El viejo lo tenemos aquí en la puerta del pórtico de la iglesia pues para ver los detalles de cómo estaba construido en madera de peral antiguamente. Vaya oficina que tenéis más chula. Aquí normalmente está una chica que se llama Lourdes, que hoy no nos puede acompañar porque está en Tour, la Feria de Turismo de Castilla y León. Uh-huh. Que bueno, pues como estamos promoviendo todo el turismo en esta zona, pues la hemos mandado allí a esta feria a que nos represente. Bueno, realmente no nos representa como Boñar, nos representa como Alto Porma. Es decir, nos hemos asociado un poquito con los ayuntamientos de Reyero y de Lillo. Y hemos ido como Alto Porma, incluso van a presentar un nuevo logo de Alto Porma pues para ser un poco más fuertes en la zona a nivel turístico, un poco todo el conjunto, no Boñar solo. Ya sabes que empezamos esta temporada cuarta con un capítulo del Alto Porma. Espectacular, por cierto. Es una pasada. Nos conquistaste para querer decirte que vinieras a Boñar a hacer otro. En invierno una pasada, en primavera una pasada, en verano una pasada y en otoño... Bueno, esta oficina está abierta todo el año precisamente para eso. Es de las pocas que en toda la zona norte de Castilla y León quedará abierta. ¿Para qué? Para recibir a la gente y poderla decir, oye, vete a hacer esta ruta, vete a hacer lo otro y tal. Además, hablando de las rutas y tal, pues ya cuando se inició se empezó haciendo un calendario. 12 rutas, 12 meses para la gente del municipio que quería tenerlo y tal. Y luego ya, pues como gustó la idea, pues se cogió y se dijo, bueno, si haces una ruta aquí por Boñar, pues te podemos hacer una cartilla y te sellamos. ¿Por qué razón se hizo? Pues porque la gente pudiera venir cuando quisiera. No hubiera, tenía que ser, puedes venir en invierno, en primavera, y tú te haces la ruta y te lo sellamos, y tienes la ventaja que con ese sello entras en un sorteo pues de un producto típico de la zona. Qué de... bien, qué ideas más buenas. Bueno, pues es un detalle que gustó mucho. La verdad es que lo de 12 rutas y realizarlo con este
pequeño detalle que te sorteamos. Y bueno, hemos ido más lejos todavía. Ahora en la temporada esta tenemos que le llamamos ruteando con sabor. O sea, que es que te encuentras un vale que cualquier bar del municipio, restaurante o comercio te da un detalle que lo encuentras y lo canjeas, sí, por, ¿no?, ese detalle, por una copa de vino, está escondido por los caminos, unos pequeños vales y te vas. Bueno, pues porque vimos que queríamos relanzar las rutas con algo más distinto, o sea, ya que no sea solo paisaje bonito y qué bonito es todo, sino que a la vez pues te sientas con un premio y a los niños les encanta, sobre todo, porque claro, eso de encontrar la sorpresa que van buscando, claro. Y tal, y la verdad es que ha sido un éxito, que es lo que hemos querido realzar porque ha gustado y estamos encantados con ese video. Vale, la gente que quiera conocer estas 12 rutas para decir voy a elegir una de estas, ¿tiene alguna opción para verlas por internet? Bueno, si quieren en la página web del municipio, que también se ha creado nueva, pues tienen todos los accesos por QR y los tracks de las rutas para poderlos realizar cuando quieran, en toda época. Muy bien. Una de estas 12 rutas, que es muy buena para hacer con niños, bueno, yo creo que está hecha para los niños. Correcto, sí. La ruta de las Janas, ¿no? La ruta de las Janas y la cascada de Foces. Uh-huh. Es una de las rutas que aquí, a través del APA del colegio del municipio, pues con los niños realizaron para que fuera muy infantil y ha tenido un éxito grande porque gusta ese detalle temático de detalles de encontrar esas figuritas y esos adornos, pues ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, pues os vamos a dejar unas imágenes que viene con la moza y unos amigos el otro día a hacer esta ruta de las Janas. Muy bien. Y la moza y con mis amigos, Borja y Vero, que ya les conoceréis de verles en algún capítulo. Bueno, hemos dejado aquí aparcado el coche, porque si no, creo que íbamos a llegar casi a las cascadas con él. Y hay que andar un poco, me dicen por aquí. ¿Cómo te gustan los prismáticos que te he dejado, eh? También, ¿verdad? Tiene un poco de polvo. Bueno, ese es el coche. Un poquito. Está nuevo. De hinos. Como veis, esto lo tiene muy, muy preparado para los niños. Es una ruta muy sencilla que podéis traer a vuestros hijos y que disfruten de la naturaleza. Mira qué bien lo tienen preparado, qué bonito. Bueno, vamos a ver si encontramos las cascadas. Aquí hay muchas cosas en esta ruta. Bueno, pues aquí tenemos la cascada 1. Cascadilla 1. Mira qué bonito. Vuelvo a repetirme otra vez. Qué buena ruta para hacer con los niños, de verdad. Mucha gente me pregunta a veces, ¿así para ir con los chavales? Pues mira, les voy a recomendar esta. Qué bien montada la tienen, cómo van a disfrutar los padres y los hijos. Nos está gustando mucho. Mira qué bien lo tienen todo preparado, hombre. Pues aquí estamos en la cascada 2, una preciosidad. Qué sitio más bonito, qué a gusto se está aquí. Aquí, en el municipio de Boñar. ¿Qué? ¿Os ha gustado la ruta? Pues ya sabéis. El otro día me dijiste que queréis poner un banco ahí en la peña esta que tenéis entre Adrados y Boñar. ¿Cómo se llama la peña? La peña La Salona. Uh-huh. Bueno, es un mirador bonito, sí.
queremos realzarlo poniendo realmente cuatro bancos en posición con los puntos cardinales. Porque, bueno, pues para que desde un pinar que tenemos, que es ahí de Adrados y tal, se pueda venir desde ahí, dejar el coche y hacer esa subida, que te sea un encanto subir arriba y descubrir esas vistas que hay, que es el punto más elevado cercano al municipio de Boñar. Hablando de ese pinar, ahí la gente podría hacer una parrillada. Sí, sí. Hay unas parrillas bien, bien guapas, ¿eh? Bien grandes. Claro, claro. Con sus bancos, ¿tiene algún columpio? Bueno, están un poco ya anticuadillos, pero son muy... Son vintage, como esa dicen vintage, ahora. Vintage, correcto. A mí me gusta mucho. En ese pinar grabé yo un videoclip hace tiempo. No lo vamos a poner ahora. Pero bueno. Que hablando del pinar de Adrados, me gustaría hacer una ruta de estas, de las 12 que tenéis, a ver si me encuentro algún pergamino que me den un vaso de vino. Una que va de Adrados a Bodmediano, dos pueblos del municipio de Boñar. ¿Qué te parece si nos vamos para allá? Vamos para allá, para, hacemos una pequeña parada en Adrados y luego a Bodmediano. Estupendo, me parece perfecto. Pues venga, vamos. Pues vamos. Adrados es un pequeño pueblo rodeado de montañas, a escasos kilómetros de Boñar. Desde aquí vamos a coger un camino que nos lleva a Bodmediano, haciendo parte de una de las rutas que tienen marcadas en el municipio. En el pueblo hay una cantina que me gusta mucho, pero es un poco pronto y la hemos pillado cerrada. En otra ocasión vendremos a tomar un vino con gaseosa. Como veis, tenemos dos caminos para llegar a Bodmediano, lo que la gente utiliza para hacer la ruta circular de unos 12 kilómetros. Si te quedas luego dando vueltas por el teleclub, puedes hacer 14. 4,2 por la zona baja, 7,1 por la zona alta, que vamos a ir nosotros, porque hay una collada arriba que es una pasada a las vistas. Bueno, vamos para allá. Toño se ha ido a esconder uno de esos pergaminos que dan premios, está por ahí, no vamos a decir dónde está escondido, pero bueno, lo está escondiendo, que sepáis que la collada que estamos aquí entre Adrados y Bodmediano, hay un pergamino escondido. Aquí vamos a hacer una pequeña parada a disfrutar de las vistas que tenemos y luego ya vamos para el pueblo. Y... Bodmediano es otro de los pueblos que forman el municipio de Boñar. Aquí he venido yo unas cuantas veces a tomar el vino al teleclub. Este ahora permanece cerrado. Hemos quedado con Bea y Carmina, que lo tuvieron unos cuantos años. Nos lo van a abrir, a ver si alguien se anima y lo coge. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía yo a este teleclub que me encantaba venir? ¿Qué tal estáis, mozas? Bien. Bueno, bien. Bueno, ya cerrasteis el bar después de 12 años por lo menos, ¿no? 12 años, sí. Bueno, pues a ver si alguien se anima. A ver, si sería lo suyo. Sería lo suyo, porque... Que alguien lo coja y, claro. Y bueno, y a ver, al final la gente del pueblo era donde teníamos el lugar de reunión y ahora en invierno no nos vemos. Claro. O sea... Siempre está bien que haya, aunque solo sea para el fin de semana. Sí, aunque solo sea para el fin de semana estaría bien. Además es un sitio, a ver, tampoco es una cosa muy grande, está guay. Y bueno, a ver, que al final la gente, que la persona que lo quiera coger se le va a ayudar, o sea que... Tú dabas comidas y todo, yo aquí comí alguna vez. Bueno, alguna vez, sí, pero encargo, no se podían, sí, no se podían dar porque aquí no hay cocina ni hay nada, pero bueno. Pero, oye, bueno. Pero te venían y te traías de casa. Sí, sí, la comida se la podía traer de casa. Mientras no cocinas aquí, la comida la podía traer. En este bar he estado tomando vino, he estado comiendo, he estado tocando dos veces ahí fuera, en las fiestas, ¿eh? Sí.
que quedamos a dormir acampados en una tierrina unos cuantos. Sí, sí, sí. Una cosa que me llama mucho la atención de este teleclub es el almacén. El almacén que tiene, que aparte del almacén es nevera, porque tiene la piedra que está fresquita, que te da un frescor bueno para el vino. Bueno, durante el invierno las cámaras de la bebida no arrancaban. Porque se congelaba la pared, no se congela. Sí. ¿Sabes lo que he hecho yo de menos? Poder tomarme un buen vino y comer un poco chorizo, pero han abierto ahora una nueva tienda que se llama Televicente, que llamas y te trae el chorizo y dices, chinga. Estás esperando, tío. Además, que yo estoy ya famélico. A ver. Estoy ya famélico. ¿Me traes? ¡Vicente! Bueno. Mira, te va a hacer falta teléfono. Rápido absoluta. Esto vamos. Ni el telepicha. Anda, anda. ¿Qué viniste en el espinó? Pero bueno. Mira, qué rapidez, ¿eh? Bueno, dicho y hecho. Pero hostia, lo que me faltaba a mí ya. ¿Qué era pasa, aquí a voz mediano y encontrarme con vosotros. Madre, madre. ¿Esto qué es? Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, con empresa? ¿Qué tal con la empresa de Televicente? Pues vaya chavala más guapa que tenéis aquí, ¿no? Hostia. Y otra señora. Pues habrá que echar las 10. Hay que echar las 10. Venga, vamos allá. Bien. Bueno, mozas. Bueno. Un placer veros. Así que a ver si de aquí a un tiempo tenéis abierto el bar del pueblo. Muchas gracias por venir, por lo menos. Vamos a conocer el hórreo más antiguo de España. Nos vamos para las bodas. Que también está en el municipio de Boñar. Las bodas. Pues vamos para allá. Vicente, vendrás. Vámonos para allá, sí. Yo voy con vosotros de acompañante, vale. Porque no os perdáis. Venga, anda. Muchas gracias, chicos. Chao. Muchas gracias. En las bodas está el que es considerado el hórreo más antiguo de España. En la localidad también podemos encontrar un interesante lavadero junto a un viejo potro. Vamos a conocer a Tino, vecino de las bodas, a ver qué nos cuenta sobre el importante hórreo que hay en el pueblo. Bueno, aquí está el famoso hórreo de las bodas, pues sí que es guapo, ¿eh? Hombre, este se restauró muy bien, además, ¿eh? ¿De qué época es? Pues en el siglo, no sé si es... El 17. El 17, por ahí. Sí. Pero es más... Dice la señora que es más antiguo, que ahí pone siglo XVII, pero que posiblemente sea más antiguo. Sí lo es. Es muy peculiar de este hórreo, pues que tiene... Seis columnas, sí, seis bases. Normalmente tienen cuatro bases, este tiene más. Aparte, este no tiene clavos de nada, ¿eh? Está hecho sin ningún tipo de herramienta metálica. Que no tiene clavos, está todo encajado a madera con madera. Es interesante, interesante. Viene mucha gente, claro, a verlo. Claro. Yo creo que se ha conservado porque al estar aquí en el centro del pueblo, pues al final, entre los vecinos y poco, se llegó a conservar y no fue expoliado y, claro. Y por eso llegó a nuestras fechas. Muy bien. Pues ya sabéis, otra cosilla más para hacer en el municipio de Boñar. Vamos para el norte. Vamos a la zona alta del pueblo. Vamos para el Alto Porma. Muy cerca de la presa del pantano del Porma hay un área recreativa que se llama Valcabrero. Esta será nuestra próxima parada. Bueno, aquí según pasas el puente que hay frente a la presa, vamos a encontrar un cartel que pone... Área recreativa Valcabrero, a 0,5, 500 metros. Vamos a conocerla. Qué a gusto se está aquí en este área recreativa. Estamos al lado del río Porma. Aquí tenemos como 12 mesas para que poder venir aquí a comer, a merendar, a desayunar, a cenar. Luego, si tenemos ganas de dormir, podemos dormir en esta cabaña. Bueno. ¿Quién viene aquí y para qué utiliza la gente? Bueno, pues las familias que vienen normalmente a ver un poco la zona del pantano y tal, pues a veces se les queda un poco el día por temas que sopla mucho el viento y tal. Es una zona que está muy resguardada y también pescadores que les gusta, claro, mucho venir a esta zona. Tienen el río al lado.
Claro, pues se comen aquí la merienda y tal. Y es un sitio pues que pues está un poco escondidito, no es de grandes vistas desde él, pero está muy resguardado. Está muy guay, estás como en medio del bosque y luego estás a 500 metros de la carretera, puedes llegar con el coche hasta aquí perfectamente. Sí, en bicicleta, tiene aparcamiento para bicicletas, para la gente que le gusta hacer también rutas de senderismo, pueden quedar aquí para merendar. O sea, muy bien, me gusta mucho. El sitio está muy escondidín, pero es muy bonito, poco conocido en nuestro municipio. Pues ya sabes, a venir aquí a echar las 10. Y ahora vamos a ir a, ya de estar aquí, vamos a subir hasta el mirador de Begamián, que quiero hablar de una montaña que me gusta mucho. ¿Te parece? Sí, sí. Conduce el cámara, ¿eh? Yo bebo vino. Desde el mirador de Begamián podemos disfrutar del espectacular paisaje que rodea el embalse del Porma. Podemos ver conocidas montañas como el Susarón o la Forqueta. De la subida a esta última os dejaremos unas imágenes a continuación. Una montaña muy famosa aquí en el municipio es la Forqueta, que tenemos ahí. La montaña de la Forqueta, sí. Que está entre Valdehuesa y Rucayo. Pues mira, otro día vine con unos amigos de mi pueblo y la subimos. Y quedó ahí un vídeo guapo. Lo ponemos ahora. Pues tengo ganas yo de subir un día, es una de las que no he subido. Pues conmigo no cuentes. De aquí ya a no, ¿no? Podrías haberme avisado cuando de aquí a unos años, día. No. Porque parece que no es muy alta tampoco, son 1700 y pico, pero joder. No, es más pindia. Vamos a dejar unas imágenes. Y menos 7 grados, por lo menos. Estamos aquí en la falda de la Forqueta. Una montaña que me encanta. Me encanta y vamos a subir arriba al pico. He venido con dos amigos de mi pueblo. Ya conocéis al noble de Villafañe. Buenos días, chicos. Óscar. Y bueno, para mí es un... Joder, es un placer. Estoy muy contento de tener aquí a un colega del pueblo que, bueno... Muy famosillo. ¿Os acordáis de la cuarta temporada de Masterchef? David. Ese chico cántabro y de León. ¡Aquí le tengo! ¡Chavalón! Aquí, yo siempre mira, cocinero teniendo el suministro. Bueno, tío. Que muchísimas gracias por acompañarnos. Has estado... El placer es mío. Has estado trabajando por Ibiza. Sí, bueno, yo estuve en León trabajando 2 años atrás. Este verano me fui a hacer la temporada de Ibiza y bueno, de aquí para allá ahora esperemos ir a Londres y trabajando, cocinando y disfrutando de la vida. Bueno, pues me alegro mucho que estés con nosotros, sí. Y bueno, vienes preparado un poco... Mira, vámonos. Parece que vas a tomar el vino. Este chaval se pensaba que ibas a tomar el vino a Boñar, pero tranquilo que luego bueno, lo vamos a tomar. Claro, joder. Vienes preparado para eso, más que para subir a la montaña. De playa, yo vengo de playa. Tras las chancas, pero me han dicho que no era buen calzado, así que bueno, hemos pillado. Empezamos a subir y luego nos vas contando cosillas. Venga, al lío. Aquí estamos ya en el canal este de la Forqueta, ya nos queda poquito para llegar a la cima. Así que nada, vamos a descansar un poco, a disfrutar aquí un poco ya de las vistas, que mejores serán arriba. Y para allá. Qué gozada, qué sitio más chulo, ¿eh? Esto es la hostia. Hemos subido desde la parte del municipio de Boñar, porque estamos grabando en el municipio de Boñar, pero también se puede subir desde el municipio de Valdelugueros. Ahí tenemos Arintero. Ahí tenemos el Bodón. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta arriba. Aquí hay un trocillo, pues eso, que hay que tirar de trepamiento. Quita el palo, ahora no te hace falta el palo porque te va a joder. Y ya lo toma por el culo. Las manos agarra fuerte y tira para arriba. Siempre asegura las manos bien. Que es fácil. Pero ten cuidado, ¿eh? Tú agarra bien, cuando veas que tienes la mano bien sujeta, tira.
Está un poco complicadillo aquí el acceso por este lado, no sé por dónde sube la gente, la verdad. Si va por aquí o... Mira la cámara, ¿para dónde tira? Monte. Pero bueno, vamos con cuidado, si vemos que se complica, pues damos la vuelta. De momento vamos bastante bien. ¡Qué necesidad! ¡Hostia! Se me traba aquí este telar. ¡Joder! Bueno, ¿qué dónde se metió? Ahora. Tengo unas ganas de llegar a la cima y comer mi bocadillo de cecina. Bueno, ya tenemos aquí la cima, nada, a escasos metros. Aquí que parece que no sopla mucho el viento, vamos a hacer unas preguntillas aquí a nuestro amigo David. Te habrán hecho muchas entrevistas, pero creo que en un sitio como este ninguna, ¿eh? Pues la verdad que no, ¿eh? Joder, hace mentira dónde hemos subido y la belleza que tenemos aquí en nuestra, bueno, mi segunda tierra, por así decirlo. Bueno, tu tierra también. Mi tierra. Me acuerdo ese día que ya nos avisasteis. Va a salir este, que era seleccionado, pero no decías nada porque no te dejaban no podía decir nada. No podía. ¿Sí? Sabías ya al final y todo y los tenías a todos ahí. ¡Cago en ti! Tú me sabes que nosotros habíamos firmado un contrato de 100.000 euros de confidencialidad. Sí, que si decías algo, la liabas. Yo si estoy estudiando, Inés, digo, ¿qué 100.000 euros? Digo, no. Callado, ¿cómo vamos? Bueno, me acuerdo el primer día que saliste seleccionado. Bueno, cuando lo vi yo digo, no puede ser. Qué ilusión, tío. Estábamos todos por la zona. Sí, claro. Y bueno, por toda España, yo creo que eras el favorito porque la simpatía, por claro, el... Que sí. El rollo que dabas, tío. Dabas un rollo en el programa de la hostia. Pues sí, soy como soy, y a la gente le cae en gracia, era simpático, ¿no? Y bueno, está claro que en la zona, pues mira, León y Castro, pues tienes mucha más acogida porque la gente te conoce. Claro. Pero el resto de España, pues, la gente genial, todos los sitios a los que hemos ido, la gente nos ha tratado genial. Hemos ido en Portugal también, se metió, me acuerdo que estuve de vacaciones en Portugal, se metió después y fui a Portugal, la gente me conocía en Portugal. Es increíble, la verdad. Una cosa muy buena que has tenido tú, que nunca se te subió demasiado a la cabeza. Es que al que fuiste subas, igual. Al que cosas, es que es una persona que no tiene personalidad, claro, que claro. No, o sea, esto es algo que es un momento, vale, sí, estás en la cresta de la ola, eres famoso, la gente te para, pero yo siempre he sido David, triste en el pueblo, y vamos, y soy la misma persona de siempre. Y... Muy bien, ¿cómo fue la experiencia ahí grabando, cuando estuviste allí grabando MasterChef? Bueno, pues o sea, es una experiencia, ojo, pues para mí ha sido la experiencia de mi vida, porque claro, tú piensas que yo, bueno, estaba estudiando para ser profe de educación física en León, y gracias a esto, pues Jordi me introdujo un poquito en la cocina, me ofreció ir a vaca trabajar con él y cambié, dejé de adelgazar a la gente a engordarla, ¿no? Yo me fui al otro lado y bueno, ha sido una experiencia increíble, conocí muchísima gente, viajé un montón, me ha abierto un montón de puertas, yo gracias a MasterChef pues estoy trabajando ahora de cocinero, he estado trabajando, bueno, estuve en Barcelona, estuve en Tenerife, he estado en León, he hecho muchos eventos en Valencia, en Castro, en Alicante, en Albacete. Y eso, esta última temporada he estado en Ibiza trabajando y ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a ir a Ibiza, a las mejores discotecas de Ibiza, a trabajar con uno de los grupos más fuertes, que era parte del grupo Barry, David Adriano? Pues aquí también bien, un saludo a todos mis jefes, a todos mis compañeros y... Pues nos alegramos mucho y bueno, hoy no puedes hacernos la comida, pero a ver si para la primavera... Queda pendiente, estaría muy bien subir aquí con un camping gas, hacer aquí un... Claro, ¿no? Que unas sí. Setucas aquí, al Valdeón o... Mejillones, bueno. Podemos hacer lo que queramos. Y luego vamos a comer bien por aquí, por la zona de Boñar, que hay muchos sitios para comer muy bien. Se come de miedo. Bueno, llegamos arriba, que ya nos queda poco. Si ya queda poquito, pero yo creo que lo tenemos ya dominado. Venga, tío. Aquí estamos. Quizá no sea el punto más alto de la Forqueta, pero aquí vamos a parar un ratillo y para abajo. Qué bonito, tío. ¡Qué bonito es León! ¿Qué te parece, David? ¿Qué te parece, tío? Maravilla, tío. Muchísimas gracias, Meji. ¿Os quitan? Parecía más fácil desde ahí abajo. Sí, ya te digo. Sí, sobre todo el coche. Bueno, pues ahora nada, a tomar el bocadillo y disfrutar un poco de las vistas.
Ya estamos por aquí, por el centro de Boñar. Aquí en la discoteca del Víctor tocamos unas cuantas veces, y una de las veces que estábamos probando sonido hicimos una canción. Hicimos la canción de La Bota Vino, alternando por la zona de Boñar. Vamos, pa' venga, ahí. Saco navaja y a merendar con la gaseosa y el Don Simón. Vaya brebaje, cuánto frescor. ¡Miau! Martín Torro. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Hostia, tomamos luego el vino bien, cogimos una sed. Ahora vamos a ir a conocer un puente histórico que tienen aquí en, ya en Boñar otra vez. ¿No es así? Sí, el puente romano, el puente de Boñar, el puente que se ha restaurado y se está intentando que se declare interés monumental, o sea, que se declare BIC. Vamos para allá. Vamos para allá y desde ahí, ¿no? Directos Pico Cueto. A Pico Cueto. Venga, vamos. Vaya puente tienen aquí en Boñar, ¿eh? Hostia, qué guapo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Muchísimo. Es una pasada, ha quedado muy, muy bonito, la verdad. Y ahora lo hemos iluminado y de noche queda... Hay que ser una pasada, hay que venir a verlo, Vicente. Yo ya he venido. Sí. Ya he venido, lo vi en internet cuando estaba iluminado. Digo, hostia, digo, pasar por aquí he pasado varias veces, pero iluminado, pero hay que venir a verlo. Muy bien. Bueno, guapo. Puente muy guapo. Mira, que yo no sé si así lo conocería, pero no me había fijado que estaba tan chulo. Hemos hecho ahora también una ruta que viene desde lo que es el Soto de Boñar. Es la zona... Bueno, háblanos un poco del Soto, claro, que nos tiramos en el Soto olvidado. El Soto es la zona más turística del municipio, donde están las piscinas, las canchas de baloncesto, de fútbol. Sí, un parque, un bar, que he tocado muchísimas veces en ese bar. La novedad ha sido, a nivel turístico, que es lo que estamos vendiendo un poco hoy con vosotros, es la zona de autocaravanas. Hemos hecho 52 plazas de autocaravanas, que está teniendo mucho éxito, donde viene la gente y puede pararse en cualquier época del año a disfrutar de cualquier ruta, de venir a ver el puente, de la gastronomía. Eso, pero tienes que decir es que no coman en la caravana, ¿eh? Que coman en los restaurantes, que aquí se come muy bien en todos los restaurantes que hay en el municipio. Bueno, lo primero que les decimos es que tenemos la oficina de turismo, como hemos bien dicho muchas veces, abierta para darles toda la información turística del municipio y así puedan determinar ellos qué les gusta hacer en nuestro municipio. Pero que coman por ahí. Sí, sí, por supuesto. Que gasten dinero en el municipio, ¿eh? No solo aparcar la caravana. Correcto. Hostia. Bueno, una ruta dices que viene desde Soto hasta este puente. Sí, hemos habilitado un paso por una antigua central que se producía corriente eléctrica. Hemos hecho una pasarela porque para venir desde el Soto al puente había que pasar por una finca particular y ahora pues se puede hacer una ruta circular. Bien. Pasando por el puente y luego desde aquí pues inicia mucho la gente cogiendo agua aquí en nuestra calda para que no le guste el vino, por supuesto. Calla, es verdad, esa calda que tenéis ahí tan, tan guay, que siempre está llena de gente cogiendo agua. Cogiendo agua. Tiene mucha fama ese agua y bueno, si coges agua, pues desde aquí, directo, acepte las rutas que quieras por el municipio. Muy bien. Hostia, mira, hay un tío pescando ahí. Pero si ese es el concejal. Buenas, Andrés, ¿qué tal? Bien, aquí andamos pasando un rato. Bueno, otro de los concejales del ayuntamiento de aquí de Boñar.
aquí andamos. Viene mucha gente a pescar por aquí, por el Porman, aparte está al lado de Sí, esto está muy bonito. Esto para la pesca deportiva ahora viene mucha gente. Hay mucha trucha y es un entretenimiento. Además, este río ahora baja con un caudal bastante bueno, como está regulado con la central, con la presa, está todo el año. Oye, pues vaya sitio aquí al lado del puente, ¿eh? Más bonito para pescar. Pues sí, pasar el rato con la magia del río. Muy bien. Muy bonito, muy entretenido. Se pueden hacer muchas cosas en el municipio. Tiene muchas actividades deportivas. Aquí también tenemos una zona que dedicó el ayuntamiento para el uso de las motos de trial. También es un espacio para los que les gusta ese deporte, pues también para entretenerse y hacer ejercicios y practicar un poco. Se puede hacer algún cursillo, se puede hacer alguna cosa. Cualquier motoclub de la provincia y de Castilla y León que quiera utilizar las instalaciones están a libre disposición. O sea, eso puede venir quien quiera con la moto y... Sí, es de libre uso y se fundó hace ya muchos años a través de un club que se llamaba Trial León y se llama. Y bueno, pues está ahí para los que os gusten las motos, pues si quieres un rato, pues probamos un rato a ver qué tal se nos da. Y luego aquí para el invierno, los días malos, tenemos un pabellón en el Isidro Martínez en el que tenemos dos boleras cubiertas, una cancha de pádel, tenemos para jugar al frontón, también el squad y luego un rocódromo, que ahora mismo hay unos cursos que están dando para chavales jóvenes, iniciación y mayores y todo, porque luego en la escalada sí que estuviera bueno, sí que está lo de Valdehuesa, pero aquí todo el invierno, como la verdad es que no se puede ir, pues tenemos ahí el rocódromo que está muy bonito. Esa nave que dices es la que está detrás de la oficina de turismo. Pabellón Isidro Martínez. Pabellón, que está detrás de la oficina. Exactamente. Y ahí yo, deporte he practicado poco, pero una vez cogí una buena castaña, porque hicisteis una feria de cervezas. De las peñas, sí. O algo de cerveza hubo ahí una vez que... Sí, una feria, o sea, fue una fiesta de las peñas, hicimos una comida y luego, o sea, un poco de fiesta y claro, suele pasar que después bueno, es un poco... Un sitio bueno para hacer diferentes actividades deportivas. Y de chupar un poco también. Y de levantamiento de vidrio. Pues a Vicente nos gusta a ti y a mí más que el deporte. Bueno, deporte. ¿Quieres hacer deporte aquí? Pues coges la bicicleta o andando y te vas a Pico Cueto, que es otra de las rutas, de las 12 rutas que puedes sellar. Así que mira, vamos para arriba. Vamos a ver, a disfrutar de esas vistas desde ahí arriba. Desde ahí arriba, que tiene que haber unas vistas acojonantes. Sí, yo estuve hace unos años. Mucho. Cambia mucho estar ahí arriba. Pues nada. Vamos para allá. Ahora sí. Subimos en el coche, ¿eh? Un cacho. La gente que venga tiene que hacerlo andando o en bicicleta. Yo tengo permiso para subir. Sale ya, miras al cielo, qué contento estás. Caminas de frente, ya nada es igual. Qué sorpresa me he llevado aquí a llegar a Pico Cueto, que me he encontrado con Moncho y con Óscar. ¿Qué tal? De lo más famoso de Boñar. Sabía que andas por aquí, digo, vamos a ver a Mejís. ¡Vino! ¡Vino! ¡Me cae en producción! Vicente, bueno, tenemos ahí a los compañeros, nos hemos resguardado aquí un poco. Estábamos en la cima y con el pues aquí estamos más resguardados para que se nos escuche mejor. Por eso nos subimos arriba. Pues nada, estamos grabando un capítulo por aquí por vuestro municipio, que es una pasada. Voy a echar un trajín que tengo sed de subir en coche. Que me llevó él, yo no conducía. Ya ves qué vistas tenemos por aquí. Esto es una pasada. ¿Sabes que la primera vez que subí a Pico Cueto lo hice contigo y con Bertín? Sí, me acuerdo yo. Hace unos 9 años y luego bajamos... ¿Tanto tiempo? Sí, por el 2012. Oh. Hicimos esto desde Boñar y luego bajamos por toda esta falda de esta montaña y fuimos a comer a Remellán. Realmente. Imagínate la castaña que cogimos. Todo el día andando. Mañanas de montaña, tardes de castaña. Voy a ver si tengo alguna foto por ahí y vamos a meter unas fotos para recordar ese día. Recorres la calle de la gran ciudad. La gente deprisa, todos quieren llegar. Putas ladrones, ¿qué más da? Bueno, ya a Moncho le conozco de hace muchísimo tiempo porque estábamos en el gremio musical. Hemos compartido escenario muchas veces. El grupo por excelencia de Boñar, Roca 2. Joder, ¿no vais a volver o qué? Obviamente sí volveremos. Qué bien. Volveremos.
volveremos con más fuerza y con... Cada vez que hacíamos un concierto con Roca 2, se llenaba aquello de gente. Venía un ambientazo ahí de la gente de Boñar, ¿eh? Qué guay, qué buen rollo. Mm. Y tocamos juntos unas cuantas veces. Muchas veces. Claro, Roca 2 se fundó en el 87, ya son muchos. En el 87. En el año 87. Y tú ya estabas, los 30 años, tú no estabas ahí. Yo no estaba, yo entré un poco más tarde, soy más joven. Digo, joder. Y eso, cumplimos los 30 años y lo dejamos un poco apartado, pero seguimos. Bueno, pues bien, ¿cuántos discos habéis grabado? Hemos grabado 5 discos casi. No te queda ninguna camiseta, porque yo estuve con esa camiseta de Roca 2, no sé cuántos. Estaba, me quedaba ya por aquí, parecía un tos. Ya te dio una, no te preocupes. Sí, sí. Pues nada, pues... Bueno, ahora te dedicas también a la música, pero desde el otro lado. Sí, con sonido salvaje, si queréis sonido, contratadle. Bueno, siempre estamos ahí, ¿verdad? Luchando un poco la música. Bueno, aquí en Boñar además hace muchas cosas, ¿no? Que sí, puedes poner muchos sonido, eventos y mucha... Cine y todo. Culturalmente, la verdad es que se trabaja pues muy eso está bien, muy bien. Que es lo que interesa. ¿Y tú qué haces por ahí, por los países esos de fuera? ¿Qué ves? Trabajar. Bueno, oyes. Pero nada, tira la tierra más. Claro esto, que sí. Esto es vida. Pues nada, vamos a despedir aquí el capítulo. Tenemos allá a los concejales, a Vicente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, cuidaros, ¿eh? Ha sido un placer teneros. Nos vemos en Boñar. Me quiero ir al pueblo donde nací, oír a los pájaros y al viento latir, correr por las calles con libertad, coger el aire y respirar. Me quiero ir al pueblo donde nací, oír a los pájaros y al viento latir, correr por las calles con libertad, coger el aire y respirar. Me quiero ir al pueblo. No nos olvidábamos de las pegatinas. Estoy aquí en Villafañe y está pasando por aquí un mozo del pueblo que vive aquí. Hugo, dale caña ahí. ¡Vamos! La juventud del pueblo mola. Gracias a Gráficas Mil Ideas, Tiki Aventura, Bar El Córdoba en Puente Viarente, Agroapícola Bonella, Bar Restaurante Casablanca, Hermanos Frías Sánchez, Casas Prefabricadas y Plantas para poner hortaliza, Alonso Reyero, Construcciones y Reformas, Rey Melícola, Miel de la Montaña de León, Equitania, terapias ecuestres en Laguna de Negrillos. Oh my god. Una peluquería de una moza de Omaña. Pergentino Rodríguez, mi taller de confianza en Valle de Mansilla. Raza Parda de Montaña. La Taberna Barros en Villablino, a 1 euro la keller. El restaurante Avellaneda en Puente Viarente. El diario de Valderrueda. Uno nuevo. Ferretería Pacios en Mansilla de las Mulas. Desde 1898, León de Pueblo, tu inmobiliaria de casas de pueblo.